Bienvenidos desde hace mucho tiempo a esta primera edición de Chrono Trigger. Se preguntarán en dónde estuve yo todo este tiempo. Claro que no, nadie se lo pregunta. Soy un X para todos. Bueno, aparte de estar probando el tema de la grabación aquí, pues me distraje mucho con el tema del estudio y esas cosas. Y además que las animaciones del loquendo como me están hartando un poco, así que decidí descansar un poco de eso. Bueno, vamos, así que voy a empezar a jugar este juego que nunca lo he tocado, nunca lo he jugado, excepto la parte que estoy practicando. Bueno, no practicando, estuve tratando de grabar porque cada rato me salían errores. Así que aprovechemos ahora de ver de qué se trata este juego. Me lo recomendaron mucho. ¡Uy, una fiesta! ¡Y con globitos! No son los globos tan más grandes en cuestión de perspectiva con el mapa. Me pregunto qué estarán celebrando. Esas campanas. Crono. Crono. Buenos días, Crono. Vamos, dormilón, levántate. Vamos, son las 3 de la noche. Qué sonido más bonito que hace la campana de Lene. Estabas tan nervioso por la fiesta del milenio que no has dormido bien, ¿verdad? Porque estuve intentando llegar ahora y nunca pude. Ah, no, no es cierto. Quiero que te portes bien, ¿de acuerdo, Crono? ¿Portarme bien para qué? Vamos, muévete ya. Y así comenzamos nuestra aventura. Y claro, no puedo hablar tan fuerte por ahora porque son las 3 de la mañana aquí en Chile. Y tengo que andar hablando despacito de todo. Por fin. Ah, esa ventana amiga tuya. Ya sabes, vaya, he olvidado su nombre. ¿Qué te crees, profesor Oak? Eso, Luca. No olvides que te ha invitado a ver su evento. Vete ya y vuelve a la hora de comer. Sí, mami, ya voy. Bueno, comencemos el viaje. Ay, pero qué hermoso es el mapa. No hay mucho cambio tampoco. Vamos a ir donde están los globos, ¿verdad? Una de esas. ¿Más algo? ¡Bienvenido a la Feria del Milenio! Esta es la Plaza Lene. Dicen que quien no oiga sonar la campana de Lene tendrá una vida plena y feliz. Ojalá yo la tuviera después de tantas veces de intentar grabar esto. ¿Compras algo de Melkor, el espadachín? ¿Por qué no? Además, ¿qué es lo que vendes, Melkor? Ah, espadas. Con lo que me hace bien las espadas. Me lo compro al tío. Vivo en el continente del este. Ven a visitarme cuando quieras. Por supuesto. A ver, vamos a equiparlo al tiro. Sí, como ya les dije, esto ya lo... Hay algunas cosas que ya había probado acá. Aquí se muestra el equipamiento. Aquí el inventario. Aquí los estados de los personajes. Y aquí estas son las opciones. Esto no tengo idea, sigo sin tener idea de qué es. O sea, sirve para el cambio de personaje o algo así. Y aquí la pantalla de guardado, pero no, por ahora dentro de los pueblos no podemos guardar. Así que vamos a ver qué podemos encontrar acá. Esto... Ay, mosca. Tú pones aquí y lo golpeas. Te darán un punto en tu tarjeta. Yay, no sé para qué sirven los puntos, la verdad. Aquí es como el dinero del pueblo, por así decirlo. Los demás tiendas son como tiendas en comillas. Y esa no sé qué es. Se requiere unos 15 puntos como para probarlo. Así que de ahí vamos a ver después. Date ya a hablar con las personas porque ya... ¿Y esta? Oh. Qué
raro ese pendiente que se haya alejado de así de repente. ¡Ay, qué daño! Y suenan las campanas de nuevo. Lo siento mucho. ¿Estás bien? Oh, mi pendiente. ¿Qué pasa con tu pendiente? Oh, no. Ah, que lo he perdido. No me digas, ¿será ese que está a la vista de todos? Gracias a Dios, mi pendiente. Tiene un gran valor sentimental. ¿Me lo devuelves, por favor? Sí, por supuesto. No hay problema con ello. He venido a ver la feria. Vives aquí, ¿verdad? Es que estoy un poco perdida. ¿Te importaría si damos una vuelta por aquí juntos? Vale, ¿por qué no? Si me pagas toda la comida, claro. Es todo un caballero. Si así lo dice. Ah, por cierto, me llamo esto. ¿Otra más con el síndrome del profesor Oak? Válgame Dios. Mary, ¿y tú? Crono, bonito nombre. Encantada de conocerte. Vamos. Bueno, por mi cara. Esta tipa te da como 50 de oro cuando le das como 10 puntos de tarjeta. Igual si me da un poco de dinero, pero no hace falta. Por aquí, vamos a hablar con este tipo. Si sigues, podrás luchar contra el robo que de entrenamiento de Luca. Recibirás puntos de oro y si ganas. Bueno, aprovechamos que estamos aquí para entrenar un poco. Para ver cómo es el tema de las batallas. Me llamo Kato, pero lucho como un motor. Si me ganas, te daré 15 puntos de oro. Y que empieza la pelea. Este es como un RPG así, tipo por turno, así tipo Final Fantasy, pero es como que aprovecha mucho el mapa, como, no sé, ay, se me había olvidado aquí para el mapa, se hubiera sido más corto. El problema es que también los enemigos van atacando durante el turno en que lo que vas recargando de velocidad, lo que vas recargando para hacer tu turno y eso. Pero a la vez te pueden contraatacar dependiendo de su posición. Es algo regalado. Ni yo entiendo mucho este modo de juego. Pero como dije, es la primera vez. Bueno, ahí le ganamos. Consiguiste 10 puntos de experiencia. Un punto de técnica. Y aquí nos dará nuestro premio. Tú ganas, yo pierdo. Toma los 15 puntos. ¡Yay! Y nos vamos a devolver porque quiero pelear otro de nuevo con este jefe, con este pseudo jefe. No sé si le voy a llamar jefe, pero como un enemigo igual que ayuda. Sabe pollo. Eres un poco celtito. Bueno, lo que pasa es que ese pollo igual te ayuda a recuperarte. Así que estará más seguro para pelear de nuevo con el pollo. Digo, con el gato. Ay, se me olvidó de nuevo equiparme. Vamos a atacarlo, hermano. Como estamos cerca, igual vamos a atacar. Acá. Para ser el primer enemigo, que igual quita mucho. Y no lo digo por la cantidad de golpes. De verdad quita mucho. Y de alguna forma le golpea por ahí, estando algo alejada. Bueno, desde ahí no puede contraatacar porque está fuera de su distancia. Tres puntos de experiencia y una técnica. Y así subimos de nivel. Sí, normalmente da de experiencia y para subir de nivel el primero es como 20 nomás. Así que, tanto para que pase sola. Bueno, podemos irnos. Vamos a recuperarnos, eso sí, porque vamos a continuar las cuestiones. Es mejor recuperarnos antes que todo. Venga, gatito. A veces la colisión de por
colisión de personajes como medio enredado. Gato. Pero gatito. Ay, se nos fue el gato. Ah, no, ya está. Ay, ya me estoy atascando, en serio. Gato culiado, me estoy atascando. Ven para acá, gato. Pero ven, po. Mira este gato. Fue criado por Ubisoft, ¿qué onda? Te bugueas muy fácilmente, ¿no? No, ¿quién se buguea en estos tiempos? Claro, los de Watch Dogs, por ejemplo. Ya, ven para acá. Has encontrado a mi gato, gracias. Ah, sí, olvidé mencionar sobre este tipo, pero da la misma. Tengo mi gato, pero sí, lo sé. Esto es un concurso de mi persona. Pulsa A rápidamente, muy rápidamente. ¿Preparado? Ya. Y es en serio, tengo que presionar muchas veces la A para conseguir alcanzar las 8 horas. Bien, lo conseguí. 5 puntos de una tarjeta, no sé por qué lo hice, pero lo hice. Eres tremendamente competitivo, ¿lo sabías, Crono? Algo así, pero bueno, lo mismo. No es mucho que hacer. Y por eso aquí me he enredado un montón de veces por andar bailando como pendejo aquí. Solo miren, Ando apretando cualquier botón, tratando de salirme, y al final no, solamente era apretar un solo botón y ya, nada más. Odio las ferias. ¿Sabes el último de los chismes? No. ¿Qué? Cuéntame. Entre nosotros, el rey está muy preocupado por esa hija tan peleona que tiene. Aunque fuera solo una vez, me gustaría ver en persona cómo es. Sí, supongo que todos quisieran eso. Están dando los últimos retoques. Ven, a ver, ven dentro de un rato, ¿de acuerdo? Sí, no hay problema. Tienes 36 puntos de oro. ¿Quieres cambiar de punto de oro con de oro? Con un poco de plata de eso no vendría mal. Aprovechando que tengo tantos puntos, voy a ver esto de la... esta carpeta. Esta es la renovada, el tienda de los horrores. Gasto tus 26 puntos de oro aquí. Máxima discreción. Me pregunto por qué... ¿Qué es esto? Bienvenidos al hogar de Pepe Carroya. El espectáculo va a empezar. Bueno, y que eso se termine. Hay que hacer. ¿Cuántos puntos de oro vas a pagar? Unos 10, porque bueno, no es necesario gastar tanto. ¿Qué es esto? Soy Rafa. Soy Carlos. Soy Fonso. Yeah. Cierto que esto es un poder. Dime, ¿dónde está Carlos? Maldita sea, no. Y justo no pongo atención. No, pues. Cholo. Soy Carlos, justo. Le chuté. Un muñeco polloso es. Polloso. Es tuyo. Adornará tu cuarto. Ay, qué bonito. Bueno, le chuté al final. Está bonito, no está nada mal. Ahí vamos a ver cuando tengamos más puntos. Pero será en otro momento. A ver qué podemos ver también. Eso ya lo vimos. Este reino ha luchado por mucho. Por ejemplo, en la guerra contra magos de hace 400 años. Menos mal que ahora estamos en paz. Entonces supongo que esto solamente para celebrar el... los años después de una guerra. Una guerra más importante todavía. Bueno, no es malo tampoco de vez en cuando ver cosas así. No puedo hablar, me voy a poner a comer ahora mismo. Ah, claro, cuando te conviene nomás. A ver qué más podemos hacer en lo que ellos saquen. No quiero hacer esto. Ya, a ver si podemos conseguir continuar. Tenemos que poder. ¿Qué vendes aquí? No tengo mucho dinero tampoco. Debería
El evento Luca ya está listo. Podéis verlo en el norte de la plaza. Muy bien. Vamos entonces. Quieto. Quiero comprar algunas chucherías. ¿Ahora no pudiste hacerlo antes? Espera un momento, por favor. Bueno, ya. Pero apúrate. Quiero ver el invento. Quiero ver el invento. Ya, quiero de estos. Por supuesto, señorita. Gracias por esperar. Sí, de nada. A ver si me lo compensa después de todo el tiempo perdido. Un paso adelante aquel que tenga el tiempo y el valor suficiente. Nuestro teleposte es el invento del siglo. El teletransportador. Y le llaman teleposte. Para usarlo, súbense aquí. Y serán transportados aquí. Es la obra maestra de mi bella hija Luca. Vamos a ver. ¿Quieres probar, chico? Anda, eres tú, Crono. Sí, lo soy yo. Crono, ¿dónde has estado? Nadie quiere probar el teleposte. Parece divertido. Miraré mientras lo pruebas. Ah, sí, claro. Bueno, que a ti te conviene. Sube la talisma izquierda. Querrá decir a la plataforma, ¿no? Sistemas encendidos. Transfiriendo energía. ¡Qué bonito! ¡Oh, es genial! Pues, ¿qué más podemos hacer? ¡Qué caña! Yo quiero probar también. Crono, ¿dónde has conocido a esta chica? Espera, Crono, volveré enseguida. Observen, damas y caballeros, cómo esta bella muchacha se atreve con la máquina. Eso suena muy mal, por más que lo menciones. No te marches, ya que vuelvo enseguida. ¿Estás completamente segura? ¿Aún estás a tiempo? Claro, dele al botón. Atención todos, démosle un fuerte aplauso cuando reaparezca. Claro, ¿por qué no? Sistemas encendidos. No, señor. Transfiriendo energía. Disculpe. No creo que sea conveniente. ¡My goodness! ¡Se lo está llevando! ¡Se lo está llevando! ¡Me está chupando el hoyo negro! Ok, eso suena mal. Luca, ¿y la chica? ¿Y la moto? Eso todo, señores. Todos fuera de aquí. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Por la forma de desaparecer, no parece culpa del teleposte. El campo se ha visto afectado por el pendiente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me resulta familiar. Creo haberla visto antes. No me digas. Mucho tanto. Voy a recoger esto. Y me pongo aquí como bueno. Crono. ¿Vas a ir tú? Qué buen chico eres. No, eso lo hago por conveniencia. Escucha, no sé a dónde vas a... Te va a enviar esta máquina. Pero no hay elección. ¿Y si se pierden los dos? Es la única esperanza. El pendiente parece la clave. O sea que sube el teleposte y agárrate fuerte. ¿Agarrarme de dónde? Sistemas encendidos. Espera un momento. Alto. Yo no sé dónde agarrarme. Estás viniendo aquí. ¿Por qué nunca me escucha? Máxima energía.
Entendido. Más energía. Entendido. Conseguido. Pero señor, no me quiero ir. Mi pollo. Te seguiré cuando descubra lo que ha fallado. Buena suerte, Crono. Hija de Fru. Dios mío, qué droga me estoy consumiendo en estos días ahora. No he visto tanto viajes en el tiempo desde Doctor Who. Bueno, supongo que habrá que seguir. Ay, espera un momento. What the fuck, ¿qué son esos? Ay, ¿qué son esas cosas? ¿Qué son esos? ¿Los pitufos? Azulete. Bueno, más que me equipa la espada, tío. Au. Me estoy recargando, no me pegues. Au. Maldita sea, y no me compré ninguna poción ni nada. Azulete, otro muerto. Recarga, recarga. CBC 6 puntos de experiencia, 3 puntos de técnica, yay. Aprende ciclón. Bueno, vamos a ver dónde están las técnicas. Ataque de línea, corte enemigos cercanos. Ahí vamos a ver cómo utilizar esas técnicas después. No, nunca lo he probado, así que no me pregunten cómo es. Ay, Dios mío, ahora van volando. Azuletes. Técnica. ¿Cómo es? Parece Karen, lol. Ataca. Ay, me atacó primero, justo. Eso pasa porque no reaccioné bien. Ven, hasta en tu propio turno te pueden atacar estos tipos. De dinero, bastisol. Además, ¿qué encontramos en esta caja? Consigues un mini tónico. Esas son como la. Como para curarte 50 puntos de salud. Y esto, guante de poder. Y está. Bueno, está vacío también porque lo acabo de sacar. Así que voy a ponerme al tiro el guante de poder. Aunque el pañuelo me da más velocidad. Pero prefiero más un poco más de daño. Vemos que hay más abajo. ¿Cómo es que juegan la pelota con esa cosa? Bueno, eso es un rollo. Vamos a atacarlos con el ciclón. Parece que el ciclón igual permite que atacar a más de un enemigo. Eso ayuda. Au. Me das patadas otra vez y voy a partirte la cara. Toma. Puntos de experiencia, 3 de su técnica, un de 9 de oro y un mini tónico, más conveniente todavía. Vamos a ver qué hay abajo. Ah, aquí es la salida. Quizás te podría seguir averiguando más de este juego, pero creo que lo voy a dejar hasta aquí. Igual hemos avanzado un poco como debía ser, supongo yo. Y así terminamos por el momento. Así que muchas gracias, gente, por ver este video. Y espero que lo hayan disfrutado. Así que próximamente continuaré con esta aventura. Con la aventura de Crono. Buscando a la waifu de su. A la waifu del pendiente. Así que se cuidan todos. Y nos vemos en otra edición de Crono Trigger o alguno. Se cuidan. Y hasta la próxima.